Bienvenidos y bienvenidas nuevamente en Raíz Litoral a través de la pantalla de Argentinísima Satelital. Hoy para recibir a músicos que vienen con una herencia legendaria. Juan y Ernestito Montiel, ellos llegan para traer una impronta muy fuerte que tiene que ver con esa herencia justamente y que es su modo de interpretar. Lo vamos a disfrutar y les proponemos que empecemos así. En Raíz Litoral, con la alegría de recibirlos, con todas esas ganas que teníamos de que estén con nosotros, de que estén con ustedes. Estamos con Juan y Ernestito Montiel. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos contentísimos hoy con la presencia de tres Montiel. Ajá. Está un poquito desarmado. Nosotros somos en realidad los directores del Cuarteto Santa Ana. Sí, señor, cómo no. Pero, bueno, hoy estamos Juan, Ernestito y Toti Montiel, que es bandoneonista de Corrientes Capital, vino directamente para el programa. Así que, pero qué bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presencia. Bueno. ¿Y cuánto de herencia hay en esto que ustedes nos traen, no? Y en eso pensaba, este lugar de la herencia en su conformación, en su propuesta, en su proyecto, ¿cuánto influye esa herencia a la hora de realizar, de darle forma a un proyecto musical? Bueno, esto es un proyecto que ya viene de años, ¿no? Que don Ernesto siempre fue un hombre que ha proyectado su música hacia el mundo, ¿no? Y bueno, el proyecto nuestro es continuar la línea de él, ¿no? Continuar con temas nuevos. Hoy estamos haciendo temas que él hacía, pero en realidad nosotros estamos preparando una grabación con temas inéditos, temas nuestros, que esa era la forma de ser Ernesto Montiel, de crear, de sacar nuevos discos con nuevas creaciones. Por eso fue don Ernesto Montiel, ¿no? Claro, claro. Ernesto Santa Ana.
Y ahí en ese pensar a ese Cuarteto Santa Ana, a ese don Ernesto Montiel, digamos, que no esté alejado de lo que son ustedes individualmente. Por supuesto, siempre ponemos nuestra impronta musical también. Claro. Sí, sí. Yo siempre digo, nunca vamos a llegar a ser lo que fue don Ernesto, pero por lo menos le tenemos que hacer un poquito de sombra, ¿no? Sí, cómo no, pero cómo no. Sí, 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 sí. Y además en la persistencia también del mensaje de esa música. Sí, la verdad que ha dejado tantas obras musicales don Ernesto que cada obra, que cada momento que hacemos una obra de él parece que fuera un nuevo tema. Porque es tan maravillosa la obra de Ernesto completa toda su obra, a pesar que se fue tan joven, 59 años nada más tenía cuando falleció. Muy joven. En su plenitud, ha fallecido en su plenitud. Y ya hace 47 años que falleció. Uh-huh. Y bueno, acá estamos. Primero había un seguidor que fue muy bueno, que tuvo el Cuarteto Santa Ana, que fue don Carlos Talavera, durante 30 y pico de años. Lo ha llevado muy bien el nombre y con su estampa montielera. Nosotros cambiamos un poquito porque cambian las épocas, ¿viste? Claro, claro. Y bueno, pero lo hacemos con mucho respeto, mucho cariño, mucho amor y siempre recordando a don Ernesto Montiel, que fue el hincapié inicial de este estilo, ¿no? Claro, el creador, claro, de todo. El creador. El creador de esta obra, de este estilo maravilloso. Vamos a seguir conversando porque la idea es contarle a la gente esto de sus raíces para que también puedan tal vez identificarse con ellas, claro, tal vez descubrir las propias, pero bueno, a través de algo de música también, no solo la conversación. Así que yo les propongo que vayamos a algo de música. Mira, yo nunca hablo, hoy tomé la palabra porque él está un poquito afónico, él es el bueno, que canta, él es el director. Sí, claro. El capo. Pero bueno, tomé la palabra porque como no puede hablar mucho y tenemos actuaciones, ahora nos vamos para afuera. Hay así que cuidarse. Tiene que cuidarse mucho. Muy bien, muy bien. Pero entonces vamos con música. Seguimos disfrutando entonces de esta presencia que tenemos hoy de Juan, Ernestito y... Y Toti. Y Toti, ahí está. Montiel. Muy bien. Todo Montiel. Thank you.
Nosotros realmente contentos, pero a la vez pensaba cuántos de nuestros televidentes, de quienes nos acompañan, son bailarines del litoral. Seguramente se han enganchado con ganas de bailar. No tengo dudas de que eso ha pasado. Así que, bueno, ojalá que sí. Y les quería recordar que pueden seguirnos en las redes como Raíz Litoral. Y además, en la pantalla de Argentinísima Satelital, ustedes ahora están viendo un QR. Ahí pueden hacer la captura con su teléfono y suscribirse al canal de Raíz Litoral. ¿Para qué? Porque eso les va a permitir ver todos los programas que hemos realizado. Todo en YouTube. Así que lo que ha pasado, todos los artistas, toda la música, disfrutarla en el momento en que ustedes quieran. Aprovechen entonces a suscribirse a Raíz Litoral y nosotros, después de la pausa, seguimos. Anónima, distribuidora con más de 70 años en la región. Alerjú Sociedad Anónima distribuye Alberto Traverso, Bransen 1400, 4623-3832. Todas las marcas, todos los productos. Volvemos entonces después de la pausa para seguir compartiendo la música. Y les preguntaba yo justamente en la pausa qué pasó con el acordeón y con las dos acordeones en realidad de Don Ernesto, que un legado tremendo el que ustedes recibieron y que por ahí hoy no pueden tenerlo. Claro, fuimos, la verdad que hace unos años atrás, era más o menos 7-8 años, veníamos de un recital de Misiones. Cuando llegamos a mi casa, a la noche tuvimos la sorpresa que nos entraron y nos robaron, nos asaltaron, claro. Estábamos nosotros, nos asaltaron y se llevaron todos los instrumentos, todos los equipos de sonido, todos los televisores, aprovecharon. Hasta la camioneta también se llenaba. Pero lo que más sentimos son los acordeones de Ernesto Montiel, que hoy tenemos un museo y nos falta la parte fundamental, que fue el acordeón, ¿no? Claro, claro. Tenemos muchas cosas en el Museo de Ernesto Montiel. Tenemos más de 2.000 fotos, tenemos todos los premios que ha recibido en su vida, discos de oros, la bendición papal. Y bueno, tenemos muchas cosas, pero nos falta la parte fundamental. ¿Dónde está ubicado el museo que ustedes dicen? Bueno, nosotros tenemos la saludo para todos los televidentes. Tenemos la suerte de haber heredado la casa de don Ernesto Montiel, que está en Barrio Trujuy, en San Miguel, entre Moreno y San Miguel. Ahí. Bien, en Buenos Moreno, Aires. Acá en Buenos Aires. Contarle a la gente porque nos ven de todo el país. En Cruce Castelar. Cruce Castelar, acá en la provincia de Buenos Aires. Cerquita de donde estamos en Castelar, sí, en el Teatro cerca. La Salita, le contamos a la gente también. La quinta de don Ernesto Montiel, era uno de los sueños de él, que él tenía, uno de los sueños era poder estar en un lugar donde se sintiera como si fuera en Corrientes, por eso en la quinta hay todo animales hechos en material, animales autóctonos de Corrientes, la pileta es en forma de un bote,
una quinta muy hermosa donde recibimos a casi todos los músicos que vienen del litoral a actuar acá en Buenos Aires, vienen a parar casi todos ahí en la quinta de Don Ernesto Montiel. ¿Y la gente puede ir? Y sí, la gente puede ir, conocer durante el día, hay veces que estamos y pueden venir y conocer. El museo, el museo lo estamos armando. Todavía no está. Claro, bueno. Todavía el museo no está funcionando, pero estamos armando un museo donde tenemos todas las cosas de él, las pertenencias, las pilchas gauchas también, que una de las cosas lindas que a Ernesto le gustaba mucho, las pilchas gauchas. Así que bueno, nosotros tenemos el compromiso de poder mostrarle a la gente eso, que muy pronto vamos a estar comentándole cuando esté bien armadito el museo, todo para muy que bien, puedan, nosotros estaremos muy recibir. Atentos entonces para difundirlo también. Así como vamos a estar atentos ahora, porque podemos escuchar algo más de música. ¿Cómo no? Seguimos entonces. Vamos a interpretar un tema que le pertenece a Ernesto Montiel y a Don Isaco Aidbol, que fueron los creadores del Cuarteto Santa Ana. Esta obra musical que es dedicada un poco para Paso de los Libres y para su prócer, el general Madariaga. Mientras los escuchaba, pensaba también que, bueno, hoy por esta particularidad de que no has podido cantar, pero hay algo de la composición de ustedes también, de esos temas que en este tiempo están eligiendo hacer. ¿Cómo logran que se produzca esa amalgama entre esta poesía de un territorio nuevo, ¿no? Porque esto no es Corrientes, ustedes están en el conurbano y es como un paisaje diferente con esta herencia montielera tan fuerte y tan arraigada. ¿Cómo logran ese ensamble? Yo creo que acá en Buenos Aires hay mucha gente que viene desde el interior, ¿no? Por alguna cuestión que ha venido desde el interior y como que precisan también un poco de esto de sentir la música, de volver a su pueblo a través de la música, estar tan lejos
y a través de una canción por ahí recordar a sus padres, a su familia, a sus hermanos. Nosotros tratamos de continuar. Yo quería hablar más que nada sobre el tema del estilo, de continuar la línea de Ernesto Montiel. Nosotros tratamos de continuar la línea de Ernesto Montiel componiendo, haciendo cosas nuevas, que se nos hace un poco difícil a nosotros, porque lo hemos hablado, por ejemplo, con Gabriel Cocomarola, que es heredero también de otro estilo chamamecero, que es el de Coco. Creo que a Antonio le ha pasado lo mismo. Se nos hace un poco difícil subir al escenario y poder interpretar temas nuestros, porque la gente está esperando está de que toquemos esperando el otro. La Ratonera, el Tero, el Guasuncho, los temas clásicos de Montiel. Nosotros, recién Juan hablaba de Carlos Talavera, estuvo 35 años al frente del Cuarteto Santa Ana, llevando la línea de Ernesto Montiel, tal cual lo había hecho Ernesto. Creo que fue una manera muy linda de poder recordarlo, de poder continuar con la historia de don Ernesto. Y a partir del año 2012, a nosotros nos entregan, que es muy lindo también destacarlo, nos entregan en el Estadio Luna Park, nos entregan el nombre del Cuarteto Santa Ana. Y desde ese momento, antes de recibir el nombre del Cuarteto Santa Ana, de manos de la señora esposa de Ernesto Montiel, Juana Noto, sí, Juan, nosotros habíamos hablado y le habíamos comentado de que nosotros ya teníamos un camino recorrido como Juan y Ernestito Montiel, que era el grupo nuestro que teníamos antes, y era comenzar todo de nuevo. Y si íbamos a comenzar todo de nuevo, iba a ser de una manera diferente, de que por ahí no íbamos a mostrarnos en el escenario tal cual era Ernesto Montiel, peinado como Ernesto Montiel, vestido quizás como Ernesto Montiel, uh-huh, sino que lo que queríamos era renovar un poco y también continuar la escuela de él de esa manera, porque Ernesto era un innovador desde el año 42 hasta el año 75 que estuvo en el Cuarteto Santa Ana. Uno se puede dar cuenta de la innovación que tenía, de los cambios que tenía en todo sentido. Entonces nosotros tratamos de continuar la escuela de él de esa manera. O sea, es una nueva etapa del Cuarteto Santa Ana en la cual queremos mostrar un poco también lo nuestro y que el día de mañana digan, mirá qué bueno lo que dejó Juan, lo que dejó Ernestito, y que no digan, por ahí hizo lo mismo exactamente que Ernesto. Ahí aparece entonces esto de amalgamar que yo decía, ¿no? Uh-huh. Necesariamente va a darse si uno pone lo suyo. Sí. Ahí, y más aún, bueno, y volvemos otra vez a lo mismo de lo que me había preguntado, de que más aún estando lejos, estando en Buenos Aires, claro, mostrando la música de otra región, es como que también necesitamos innovar un poco. Bueno, nosotros estamos llegando al final, muy felices de que hayan venido, que nos hayan compartido todo esto tan valioso, digamos, de volver a traer a don Ernesto Montiel con esta identidad tan fuerte para los argentinos que amamos la música del litoral y que con el Cuarteto Santa Ana ustedes lo llevan como bandera, así que gracias por haber estado acá. Por favor, lo agradecido somos nosotros, gracias a nuestro colega, Santiaguito Torres, es un gran músico y él es el que tuvo mucho que ver en que estemos acá, sí, así que... ¿no? Gracias a Santiaguito, que le vaya muy bien en su carrera también. Es un gran muchacho y un gran músico también. Bueno, muchísimas gracias por haber estado a los tres. Gracias por todo lo que compartieron con nosotros. Y un poco de música para irnos, ¿les parece? Cómo no. Nos vamos a despedir con un clásico que le pertenece a Ernesto Montiel y Blas Martínez Riera, que fue otro de los grandes músicos que hemos tenido en el chamamé, el Tero.
Bueno, hoy los invitamos y las invitamos a bailar. Les proponíamos que en casa disfruten la música de esa manera. Esto de la emoción que nos trajo toda esta familia montielera que llegaron para recuperar esa fuerza de Ernesto Montiel, del conjunto Santa Ana, que nosotros, por supuesto, tuvimos que hacer un espacio grande en el corazón para compartirlo con ustedes. Les queremos recordar que pueden vernos todos los domingos a las 21, pero también los miércoles a las 21:30 en la repetición y además los sábados a las 9:30, todo por la pantalla de Argentinísima Satelital. Nos seguimos encontrando en Raíz Litoral.